Dos choques, uno en Rusia y otro en Eslovaquia, conmocionaron a Europa. En Rusia, un tren con 232 pasajeros se descarriló al norte del país y dejó un saldo de 2 muertos, un desaparecido y 70 heridos. En este caso, las lluvias se pudieron haber provocado el accidente, mientras que en Eslovaquia hubo 5 muertos y 5 heridos por el choque de otro tren contra un autobús.